Se convocó a todas las escuelas primarias a participar en la elección del lema que represente a esta nueva edición de la Feria del Libro, siendo una de las premisas generar espacios de creatividad e imaginación, por lo que los niños dejaron plasmados el mensaje que identifica esta nueva edición de la Feria 2017. El elegido, Leer para Crecer, Soñar y Volar, corresponde a la Escuela Santa María de Cervellón. Han sido propuestos muchos de los lemas con características similares, pero hay que valorar el compromiso, la responsabilidad. Acompañamos con aplausos este grato momento. A la vez nombramos al respaldo de los chicos aquí. Bueno, señora viceintendenta, señores secretarios de Economía, Relación Social, de Gobierno, Secretaria Privada, mis directoras, querido padre Gabriel, queridas ciudadanas ilustres, a nuestros escritores locales, a los miembros de la banda local, del ballet, a la gente que nos ayuda en la parte cultural, a la directora de cultura, a los vecinos, tengan todos muy buenas noches. Bueno, me podría pasar quizás mucho tiempo agradeciendo a mucha gente, porque las cosas que vienen pasando en esta ciudad no tienen que ver nada con el azar, sino que tienen que ver con una planificación, con la mirada de esta ciudad que tenemos todos los arroyitenses, y así tendría que agradecer, claro, a muchísima gente, que es como les dije, lo aburriría con palabras. En todo este tiempo se viene demostrando en la ciudad de Arroyito que cuando estamos juntos las cosas son más fáciles, las cosas salen mejor, y creo que lo hemos entendido muchos de nosotros, como también lo ha entendido la ciudadanía de Arroyito, que nos ayudan muchas veces con críticas constructivas, que nos ayudan a que nos equivoquemos menos, que cuando nos ven en las calles nos proponen algunas cosas, nos sugieren, nos dicen, o por ahí también nos avisan cuando nos equivocamos. Así que quisiera, en el marco de agradecerle a todos, por supuesto que con la idea de que me puedo seguramente olvidar de muchos, ¿no? Y antes que nada decirle feliz Día de la Tradición. Por eso recién lo que pasaba hace un ratito acá tiene que ver también con nuestra cultura. Hace nada más que un poquito menos de una semana podíamos llevar en forma conjunta una fiesta que nos lleva a los niveles nacionales y que hay que sentir como arroyitense ese ADN que tenemos los arroyitenses a la cultura del trabajo, a la dedicación, responsabilidad, compromiso, ayudar al que más necesita. Entre todos llevamos adelante con honor una fiesta que hoy se habla a nivel nacional. Pero no fue eso, sino que ya mientras trabajamos para esa fiesta también estábamos trabajando nada más ni nada menos que para esta otra, una gran fiesta cultural como es una Feria del Libro. Y quizás muchos de nosotros no magnificamos lo que vamos haciendo pasito a pasito. Una Feria del Libro en donde nada más ni nada menos le vamos inculcando a los más pequeñitos la adicción a la lectura. Y que sabemos los que nos dedicamos a la docencia que un niño que lee tiene mejor redacción, mejor forma de comprensión de los textos, va a tener menos errores ortográficos y todas las cosas positivas que tiene cuando se lee. Por eso yo quiero felicitarte, Normita, a vos y a vos, a toda tu gente que te ayuda a que podamos llevar también juntos esta magnífica Feria del Libro. Y de aquí vaya mi agradecimiento a cada uno de los escritores locales que también son los que nos empujan y nos dan la fuerza a que nosotros también vayamos por este camino que ustedes nos marcan, que ustedes nos dicen que hay que seguir. Y aquí, mientras la locutora y recién Normita nombraba a todo lo que pasa y que lo que va a pasar en estos días que comenzaron esta Feria del Libro con los más chiquitos, en mucha gente que viene y nos ayuda a donar,
Yo pensaba que en este lugar está toda la cultura de Rollito. Perdón, la gran mayoría de la cultura de Rollito. Vemos nuestros maravillosos miembros de la banda municipal, que cuatro, no sé si ustedes pensarán como el intendente, pero cuatro personas pudimos entonar nuestro querido himno nacional con ellos, nada más. También veíamos aquí al otro orgullo de nuestro pueblo, que es el ballet municipal. También tenemos presente en esta feria a la gente de Infancia Segura, a la gente del museo, a todos estos libreros que vienen de afuera, sumados los libreros locales. Y claro que podría decir que nos estamos dando una panzada de cultura en Arroyo. Y esto es mérito nuevamente, no de uno, sino que es mérito de todos. Y hasta el último día que me toque ser intendente de esta ciudad, llevaré esa bandera, la de estar unidos, de trabajar juntos, de cuando no estamos de acuerdo está bueno que se diga, pero hay que poner siempre a Arroyito por delante de todos. Y creo, modestamente, creo que esto está pasando en esta ciudad y es mérito nuevamente de todos. Para finalizar, no me quiero olvidar de nuestros empleados municipales que trabajan a destajo para que todas estas cosas salgan lo mejor posible. Venimos haciendo una tarea en equipo. Desde empezar a cuidar bien la plata hasta poder llevar adelante obras importantes como tiene la ciudad. Pero no solamente nuestra ciudad vive de obras y infraestructura, sino que también hay que hacer un uso responsable de recursos que lleguen a la cultura. Y le decía el padre Gabriel recién que en cultura, actualmente el Estado Municipal destina de sus fondos que pagan con los impuestos más de 1,5 millones de pesos en formas anuales. Y eso uno lo dice con mucha tranquilidad sabiendo que ese es el camino. Que claro que no pagamos sueldo, pagamos estímulos, porque estaría muy mal de mi parte si uno dice que son estímulos que se pagan a algunos directores, a algunos miembros responsables de algunos talleres, que hacen de que también ese estímulo le siga ayudando a que tenemos que posicionar esta ciudad, no solo con lo industrial, sino que también en lo cultural, en los primeros puestos de nuestra Argentina. Para ustedes, a todos ustedes, gracias por ayudarnos y a seguir en este camino. Muy buena vida y muy buenas noches. Ahí vamos. Padre. Vamos. Bueno, vamos nomás. Son realmente siempre una fiesta, son todo un acontecimiento. No solo porque la gente tiene la posibilidad de estar toda la oferta en materia bibliográfica a través de los stands, sino porque para nosotros los que escribimos es la ocasión ideal para estar en contacto con la gente, que es lo que realmente nos gusta, porque ahí quienes escribimos nos encerramos durante una temporada, durante varios meses, investigamos, estudiamos, escribimos y después, bueno, se entrega el material al editor, el editor a la editorial y después ya como que perdemos contacto, salvo por alguna referencia que alguno nos puede contar. Y entonces no podemos tener el testeo como nos encantaría tenerlo casi a diario con el público, con la gente, que es la que en realidad la que nos puede ir orientando sobre si le gustó, si no le gustó, qué le gustaría para la siguiente. Es decir, para nosotros esto es fundamental. Así que yo la verdad que celebro cada feria del libro que se hace y sobre todo acá en una localidad como Arroyito, donde recién me comentaba gente de la biblioteca que Arroyito es un público muy lector y que la biblioteca que tienen es un termómetro para evaluar el movimiento y la demanda que tiene el público arroyitense para la literatura.
ya sea literatura, novela, política, o de ensayo. Eso es muy enriquecedor, y lo cual me pone muy contento saber que en el interior hay un nivel de lectura quizás bastante más importante que puedo encontrar en alguna gran urbe, o por lo menos en la ciudad, donde la ciudad a veces se hace muy difícil, sobre todo por la cantidad de gente que somos. Pero bueno, básicamente nuestra misión hoy era conversar con ustedes más que presentar la novela La mujer que quiso volar. La historia se centra sobre un personaje que se llamó Miriam Stafford. Es muy posible que la mayoría de ustedes alguna vez haya oído mencionar ese nombre, y a quienes no lo hayan conocido muy bien, bueno, vamos a sintetizar anunciando que se trataba de una mujer que había nacido en Berna, la capital de la Confederación Helvética en Suiza, en 1905, principios del siglo XX, que pasó sus primeros años de adolescencia en el medio de la tragedia que fue la Primera Guerra Mundial, que devastó a Europa y que conmocionó a Europa, que inició el periodo de los llamados años locos, cuando después de finalizada la Primera Guerra Mundial, casi como una respuesta a tanta tristeza y a tanto dolor que había llegado a la guerra, surge una corriente de pensamiento traducida también en el arte, que se denominaron los años locos, en donde lo que primaba era no importa nada, casi el carpe diem, el vivir hoy, el estar hoy, porque mañana no sabemos si vamos a estar. En donde trataban de mostrar que el mundo dejaba la tristeza al lado y la oponía a una alegría que suponían o querían iba a ser para siempre. En realidad fue uno de los periodos de pensamiento en la historia del siglo XX más breves, porque cuando Miriam Stafford, volviendo a ella, está atravesando el periodo de los años locos en Europa y conoce al multimillonario argentino y cordobés Raúl Barón Pisa, y viene a la Argentina para establecerse acá, es casi un año antes de que se produzca el denominado crack financiero de 1929 en la Bolsa de Nueva York, que inició arrasó con todo el mundo capital, el capitalista económico, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, y con consecuencias también en países emergentes como era la región de Sudamérica. Surge una corriente de pensamiento. Mencionaba que el periodo de felicidad que pensaba que se iba a vivir en los años locos fue muy efímero. Fue entre el final de la Primera Guerra Mundial, pero hoy, hasta el crack del 29, hoy volvió, porque mañana no sabemos si va a estar en depresión. Donde trataban de mostrar que en ese tiempo también estaba tratando de vivir con la oponía una alegría que suponía alternaban entre la invasión que tenían en Buenos Aires. En realidad fue uno de los periodos de distancia en ese tiempo denominado más bellos, porque la provincia de Córdoba, cuando a la vida de Estefan es la ruta por el 5, está atravesando el periodo de los años locos en Europa, en un sector donde al multimillonario argentino y cordobés Raúl Barón Pisa, y viene de Argentina para establecerse en Estefan acá, es casi un año antes de que se produzca esta temporada en la estancia hasta crack financiero de 1929 en la Bolsa de Nueva York. El movimiento, vaya a saber qué, que arrasó, motivó todo el mundo a buscar capital y capitalista económico, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, y con consecuencias también en la fortaleza de cómo era la región de Sudamérica, donde las cosas estaban. Mencionaba que el periodo de felicidad que se pensaba que se iba a vivir en los años locos fue muy efímero. Fue entre el final de la Primera Guerra Mundial, pero aquel crack del 29 que volvió nuevamente una situación de depresión, de pasión romántica, sentimental con su compañero. En ese tiempo ya Miriam Stafford ya estaba viviendo con el señor Raúl Barón Pisa, manda a hacer un curso de alternarlo entre la mansión que tenía en Buenos Aires y la estancia para pilotar en ese tiempo denominada Los Cerrillos,
Argentina, en la provincia de Córdoba, a la vera de lo que hoy es la ruta provincial número 5. Era muy seductor, muy llamativo. Y en un sector donde hoy también está emplazado el monumento gigantesco que se puede advertir, denominado el ala de Mina Stefano. Casi como un deporte, y bueno, pasaban grandes temporadas en la estancia hasta que entonces pareciera ser que el aburrimiento, vaya a saber qué, motivó a que Miriam empezase a buscar una actividad que de paso sirviese para demostrar la fortaleza de la mujer en un mundo donde las cosas le estaban vedadas. Imagínense, está virado ahora, imagínense lo que en 80 años atrás fue la mujer. Elige la aviación. Raúl Barombiza, aparentemente en un vínculo, en un gesto de pasión romántica, sentimental con su compañera, le compra un avión y la manda a hacer un curso de piloto en Castelar, en provincia de Buenos Aires. Los cursos para pilotaje en ese tiempo en Argentina, la aviación, consideren que era algo que recién estaba ingresando al país, que era muy seductor y muy llamativo. No había especialistas en aviación, no había gente que se dedicase a la mecánica aeronáutica, es decir, los que tenían dinero para adquirir un avión lo iniciaban casi como un deporte, pero incluso un deporte que hasta desconocían. Entonces, eso justificaba de por qué había algunos instructores europeos que estaban en Buenos Aires alentando a esta gente que se compraba aviones y les daba instrucciones. Uno de ellos era el ingeniero Luis Fuchs, un ciudadano alemán que participó para su país, para su ejército en la Primera Guerra Mundial. Vino a Buenos Aires como instructor y él fue precisamente quien dictó la capacitación en pilotaje a Miriam Stefford. Miriam Stefford hace rápidamente un curso, una primera etapa de curso que habrán durado 2 o 3 meses, con lo cual ella obtenía una licencia que la habilitaba para hacer vuelos cortos, de corta duración, en aviones de recreo, a determinada altura, sin exceder cierto radio de kilómetros. Pero ella, como ya estaba entusiasmada con la actividad y ella creía que había aprendido rápido y tenía aparentemente metido en la cabeza eso de tratar de dejar una marca, un sello, una proeza femenina, pergeña la idea de hacer un raíz aéreo para unir lo que por entonces eran las 14 provincias argentinas. Ahora, había un problema, ella no podía anotarse como piloto de ese raíz y mucho menos hacer el raíz, porque su habilitación no le daba para eso. Entonces, con picardía comete una trampa y ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que ese era el organismo que controlaba todo lo referente a la aviación, hace que su instructor, el ingeniero Luis Fuchs, sea que se inscriba como piloto de ese raya y que ella iba a ir como acompañante. En la realidad fue todo lo contrario. Ella fue la piloto y Luis Fuchs fue